estamos? Estamos en la tertulia de este viernes 15 de octubre de 2021 con Alejandro Abal, Marcia Collazo, Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo. Hace 170 años culminó la Guerra Grande que atravesó a Uruguay y Argentina entre 1839 y 1851. El conflicto estuvo precedido por una guerra civil en el estado oriental. Fructuoso Rivera se alzó en armas contra el gobierno de Manuel Oribe, contando con apoyo del general unitario argentino Juan Lavalle, de caudillos del sur de Brasil y de la Armada Francesa. Al volver a poder en 1839, Rivera declaró la guerra al argentino Juan Manuel de Rosas, que presidía la Confederación Argentina y seguía considerando a Oribe como presidente constitucional. Así se provocó la internacionalización del conflicto. Durante años, Uruguay tuvo dos gobiernos, el de la defensa, riverista, encerrado en Montevideo, y el del Cerrito, de Oribe, al frente del largo sitio a las puertas de la ciudad. ¿Qué ocurrió en esta guerra, esta que culminó el 8 de octubre de 1851? Vamos a eso, vamos a algunos detalles, algunos de los hechos en la segunda parte. ¿Quién toma la palabra acá? Juan, de nuevo. Juan, Marcia. ¿Quién? Cambiamos. Marcia primero. En realidad, yo me quiero referir a la vida, a los detalles de la intimidad de la vida de las personas en esa época, porque me parece que, más allá de los titulares de la Guerra Grande, eso es lo más difícil a veces de asomarse, ¿no? Entonces, me gustaría referirme, por ejemplo, al miedo como emoción central. Estamos hablando de que desde 1843 se va a producir el sitio grande, es decir, las fuerzas de Oribe, con el respaldo de el federal Juan Manuel de Rosas, ponen sitio a Montevideo, un sitio larguísimo también, porque se va a prolongar desde 1843 justamente hasta 1851, en el que existieron momentos en el que no se disparó un solo tiro, pero que existieron otros momentos bastante trágicos, en el que se arrojaban bombardas sobre Montevideo. ¿Cómo eran los días y las noches? Bueno, en Montevideo sitiada, de día había naipes, había escaramuzas, había incidentes de todo tipo, había persecución, había vigilancia sobre determinadas personas, revisación de correspondencias, entraba a las casas simplemente, tirando abajo la puerta, ¿no? Cuando había sospechas, se revisaban hasta los colchones, muchas veces se encontraban cartas. A veces la gente que tenía esas cartas era analfabeta, sencillamente operaba como intermediario o como espía. También había una falta enorme de moneda, de metálico, y se hacía una especie de contrabando de lo más ingenioso, de onzas de oro, que era el mayor valor, o patacones también se le llamaba. En un momento dado, Montevideo, en el puerto, se confisca una lancha de pescado y se encuentra en el interior de algunos de esos pescados varias monedas de oro. Así que hasta de esa manera se pretendía traficar con el metálico, el poco metálico que había. Mariquita Sánchez, porque no solamente hubo, muchos miles de franceses en Montevideo, también centenares de unitarios y de personas que en general escapaban de la dictadura de Juan Manuel de Rosas, entre ellos Mariquita Sánchez, que era una patricia de Buenos Aires, que había sido amiga íntima de la familia Rosas, se traslada a Montevideo y cuenta en su diario, que vale la pena leer, lo que era ese miedo y que ella misma pasaba hambre en determinados momentos. Es de un lado eso. Del otro lado hay que mencionar, capítulo aparte, el gobierno del Cerrito, que es el de Manuel Oribe, que verdaderamente llegó a formar una estructura política, económica y social. Instalado el cuartel general en el Cerrito, pero no los muchos pobladores, todos ellos blancos, que se van con Oribe, que escapan de Montevideo, entre ellos Juan Manuel de Blanes y su madre, un Juan Manuel de Blanes adolescente,
que como anécdota les quiero contar que en la Villa de la Restauración, que así fue llamada la Villa Centro Poblado del gobierno del Cerrito, porque en el Cerrito estaba el cuartel general, en la Villa de la Restauración, todos los carteles de las calles los pintó Juan Manuel de Blanes. Yo no sé si queda alguno de esos carteles por algún lugar, pero evidentemente debe tener un valor enorme. ¡Qué maravilla! Sí. ¡Qué maravilla! Sí, y además en la Villa de la Restauración había una vida pujante, había cafés como el famoso Café de los Federales, había damas que se paseaban por esas calles de barro con sus vestidos a la última moda de París. Oribe hizo, en determinado momento, Oribe hizo parar las hostilidades del sitio solo para poder desembarcar un piano para su mujer, Agustina, que era su sobrina. Su esposa Agustina era hija de Josefa Oribe. Establece una aduana, además. Y la universidad, Marcia. La universidad. Y además se lleva ingenieros, se lleva arquitectos, casi todos ellos inmigrantes, para que, bueno, en primer lugar levanten las casas de ladrillos de sus correligionarios, pero además para que construyan puentes y caminos, establece una aduana, la famosa aduana de Oribe del Buceo, que es un magnífico puerto natural, dicho sea de paso. En fin, verdaderamente la vida era pletórica en acontecimientos, aunque también muy, muy llena de aflicciones, porque, por ejemplo, las familias no podían verse. Y fue una especie de muro de Berlín de la época lo que resultó. Había gente que estaba años sin ver a sus hijos o a sus nietos, y lo dicen las cartas. Hay muchísimas cartas de la época que mencionan que en determinados momentos se levantaban las hostilidades solo para que las familias pudieran encontrarse, y entonces viajaban desde la Restauración hasta las inmediaciones de Montevideo. Hay que pensar que también había espías, los famosos escuchas de Oribe. Pero en el medio, en el río revuelto de la guerra, muchos de estos inmigrantes, que a veces integraban legiones y a veces no, no le obedecían en lo más mínimo al gobierno de la defensa. Hacían lo que querían. Y ahí también hay muchas crónicas interesantísimas. Por ejemplo, un italiano de nombre Cheni, que era perseguido, es encarcelado por la policía, se fuga, no se sabe nada más de él. 3 meses después, el jefe de policía de Montevideo dice, en una carta justamente dirigida al gobierno, este famoso Juan Cheni dirige una gavilla de salteadores que ataca especialmente a los miembros de la policía, a la autoridad, y nada se puede hacer. O sea que quiero pintar con esto los periódicos. Llegó a haber más de 40 periódicos en la Montevideo de esa época. Es una cosa formidable. Casi periódicos todos... unitarios, Marcia. Periódicos de los unitarios, de los unitarios argentinos, sobre todo. Algunos eran de los unitarios, otros eran periódicos italianos y franceses. Se recibían noticias de Francia. Thiers, que llegó a ser primer ministro en Francia, hablaba de Montevideo como una colonia francesa, así lo decía. Realmente, creo que vale la pena asomarse a ese estallido de vida y de encuentros y desencuentros que significó la vitalidad de la Guerra Grande, ¿no? Que es tan difícil de captar. Ya que fuiste por ese lado, Marcia, ya que fuiste por el lado de la vida cotidiana, vamos a recordar lo que para muchos es elemental y para muchos capaz que directamente, no sé, o no lo pensaron o no lo tienen anotado, ¿no? La Avenida 8 de Octubre se llama así justamente por conmemoración de la fecha en que se firmó la paz que puso fin a la Guerra Grande, ¿no? El 8 de octubre de 1851. Claro. Emiliano, y antes se llamó por el gobierno del Cerrito Artigas. Opa. En vida del mismo Artigas. Uh-huh. Y si me permito complementar un poquitito lo que dijo en cuanto a las vivencias de la época, lo que decía Marcia, mencionaría el puerto del Buceo, porque el puerto del Buceo
era el lugar desde donde ingresaban las fuerzas, llamémosle, leales al gobierno del Cerrito, y ahí fue donde emigraron fundamentalmente los españoles que venían de Europa, entraban al Uruguay a través del puerto del Buceo e iban a parar a la Villa de la Restauración. Uh-huh. Incluso, lo que sé, mi tartarabuelo Ignacio Liu vino de Barcelona por ahí, y por el año 50-49, ahí en el Cerrito, en la Villa de la Restauración, en la actual Unión, es donde nació mi bisabuelo José Oliu, José María Oliu. Digo, como un ejemplo, naturalmente. Pero el puerto del Buceo tuvo una importancia fundamental y todavía queda la aduana de Oribe. La aduana de Oribe, que está bastante bien conservada en alrededor del puerto del Buceo, es un testimonio de la importancia que tenía para el gobierno del Cerrito, que dominaba todo el Uruguay, salvo la ciudad de Montevideo, que tuvo para el gobierno del Cerrito el puerto ese que ahora llamamos Puerto del Buceo. Volviendo a la avenida 8 de Octubre, el nombre lo tiene desde diciembre de 1866 por una resolución del gobierno de Venancio Flores. En aquel momento se pasó a conmemorar justamente la firma del Tratado de Paz, pero con la denominación Camino 8 de Octubre. Tú mencionabas que se había llamado Artigas, se había llamado Camino Real a Maldonado también, pero en definitiva estamos hablando de la vía principal de la Villa de la Restauración o la Villa Unión, ¿no? ¿No? Sí. ¿Decías, Marcia, algo de eso? No. Decía nada más que otro libro interesantísimo es el de Bonavita, Carlos Bonavita, sobre la Villa de la Restauración. Bueno. ¿Gonzalo? Juan, sí, levanta la mano como diciendo, empezar. Juan. Bueno, yo quiero hablar sobre los ríos, que creo que es la razón de la guerra. Es decir, la Guerra Grande empezó con el levantamiento de los farrapos, el levantamiento del Río Grande, del levantamiento independentista del Río Grande contra el emperador del Brasil. Y eso fue lo que... En el 35. Y eso fue lo que motivó a Rivera, que era un pro-brasilero, a apoyar ese movimiento. Y eso es lo que motivó a que el presidente de la República, que era pro-argentino, se apoyara del otro lado, ¿no? Es decir, ahí comenzaron las cosas. ¿Pero por qué importaban los ríos? ¿A por qué a Brasil le importaban los ríos? Porque fíjense que si el sur del Brasil, que controlaba el río Uruguay, digamos, estaba en rebelión. Y toda la salida del Mato Grosso ocurría a través del Paraná, que lo controlaba Rosas. No hay que olvidarse que Rosas controlaba en definitiva la salida del río Uruguay y la salida de Buenos Aires, controla la salida del río Uruguay y del río Paraná. Es decir, toda la cuenca del río de la Plata, que es la segunda gran cuenca de América, ¿no? Porque la cuenca más grande es la del Amazonas, pero la cuenca del río de la Plata es enorme y de una importancia enorme, y que es la cuenca del Mercosur, es el camino fluvial del Mercosur. Ese camino lo controlaba Rosas desde Buenos Aires. Ahí podía impedir la entrada y salida de los barcos. Entonces, esa fue la razón que desencadenó la guerra. Y esos eran los intereses ingleses, franceses, brasileros, uruguayos y paraguayos, para decir: queremos la libertad de los ríos. Y entonces... esto es lo que se estaba en discusión. Y decir, y el enemigo de todo esto era Rosas, que era el control del puerto. Ahora, ¿cómo actuó Brasil? El emperador del Brasil no eligió un río grandense, y acá voy a citar el único libro que quiero citar. Este libro es un libro escrito por un brasileño sobre el Barón de Maguá, que tiene un prólogo bastante extenso de nuestro querido Maggi, y que en la otra vez que discutimos la Guerra Grande, que estaba Maggi, lo citó y lo mencionó y apoyó esto de la teoría de los ríos. Ponelo de nuevo en pantalla, así damos para los oyentes los detalles. Jorge Caldeira. El libro es de Jorge Caldeira, se titula Maguá, empresario del imperio, ¿no? Empresario del imperio. Se puede conseguir, está impreso en el Uruguay. Sí. Es una traducción. Bueno, el barón de Maguá fue encomendado como riograndense y como banquero, fue encomendado por el emperador de Brasil a financiar a Justo José de Urquiza. Es decir, el ejército de Urquiza fue financiado por el dinero que llevó Maguá a Entre Ríos,
para que se armara el ejército para combatir a Rosas. Es decir, que el ejército de Caseros estaba pagado por el Brasil, en definitiva. Y también el barón de Maguá tenía sus fuentes, tenía sus bancas en Montevideo, es decir, también apoyó al gobierno de la defensa. De modo que esos eran los intereses que se movían, y la manera de que actuaban era a través del banquero Maguá. Bueno, en definitiva, por ejemplo, tanto de los otros elementos que se puedan decir, de la vinculación de los farrapos con la Guerra Grande, tenemos el caso de Garibaldi. Es decir, Garibaldi en realidad estaba peleando por la libertad del Río Grande, en los farrapos. En la medida que fue derrotada la Guerra de los Farrapos, Garibaldi volvió, entró a Uruguay y se unió al gobierno de la defensa, como es bastante obvio. Estuvo en Montevideo y fue el comandante fluvial de la defensa, ¿no? El comandante de las naves de la defensa. En definitiva, creo que sin ver esta dimensión del problema, no se puede entender qué le importaban a los franceses, qué le importaban a los ingleses, qué le importaba a Brasil, qué le importaba a todas las cosas. Es decir, pero ahí están las cosas. Por eso, ese libro sobre Maguá creo que es el que da la clave de las razones económicas que movían toda esta guerra, que en definitiva no era una guerra civil entre las divisas uruguayas, ni siquiera era una guerra entre los unitarios y los federales, era mucho más grande. Totalmente de acuerdo. ¿Puedo intervenir? Puede. Bueno, ayer tuvimos una reunión, un Zoom, en el Consejo Uruguayo de Relaciones Internacionales, donde habló un embajador paraguayo, hizo la presentación de la política internacional del Paraguay, entre las cuales uno de sus reclamos más importantes sigue siendo la libre navegabilidad de los ríos. Porque yo llevo años estudiando y viendo proyectos sobre la hidrovía Paraguay-Paraná, y escuchando los reclamos de países como Paraguay, de países como Bolivia. Bolivia tiene uno de los yacimientos de hierro mineral más importantes del mundo en la zona del Mutún, que no puede ser explotado porque simplemente sacar eso de ahí a través de todas las dificultades que existen hoy día para navegar los ríos internos de América del Sur, hacen que eso no sea económico. Lo que dice Juan es, yo creo, el corazón de esto. La hidrovía Paraguay-Paraná, que debería haber sido una vía de comercio y de desarrollo de todo el corazón de América Latina, que sigue abandonado y sigue sin poder desarrollarse. La hidrovía esa, en vez de actuar como un camino de desarrollo y de comercio, actúa como un tapón. Y todo el corazón de América Latina vive retrasado por eso. Es decir, las razones... Y ahí llegamos a otro absurdo de esta guerra. Los europeos y los doctores tenían razón en apoyar de que esas vías tenían que ser de libre navegación. Hubiera sido muy bueno para América Latina que hubieran vencido esas ideas, no que hubieran sido derrotadas. Lo que a nosotros nos cuesta mucho entender es por qué, habiendo por un lado supuestamente doctores cultos que existían en el Partido Nacional, el Partido Blanco, y en el Partido Colorado, y por otro lado caudillos supuestamente tradicionalistas, ¿por qué los liberales no se pusieron de acuerdo entre sí y los conservadores también, sino que siguieron divididos entre blancos y colorados hasta el día de hoy, y terminamos discutiendo sobre no se sabe qué? Pero es cierto. Alejandro, ¿te gusta tomar ese guante? ¿Por dónde vas tú? Yo me quería referir más concretamente al final de la Guerra Grande, que en realidad se desencadenó el final porque Urquiza invadió el Uruguay. Y invadió el Uruguay y Oribe trató de contenerlo poco antes del 8 de octubre, y resulta que 13.000 o 15.000 brasileros vinieron a apoyar a Urquiza, y ahí fue donde Oribe tuvo que bajar la cabeza, no tuvo más remedio. Y después del 8 de octubre, que parecería que fue todo flores y rosas, en realidad lo que se desencadenó fue la firma de los tratados con Brasil por Andrés Lamas. Y esa firma de los tratados de Brasil fue bastante terrible para el Uruguay.
y con consecuencias que naturalmente perduraron hasta nuestros días. Por empezar, se legitimó, creo que fue 4 días después del 8 de octubre, creo que fue el 12 que se firmaron por Andrés Lamas, se legitimó que Brasil extendiera su dominio hasta el río Cuareim. Es decir, nos comió todas las misiones orientales, que de hecho ya estaban siendo ocupadas por Brasil, pero las legalizó esa ocupación. Y Brasil nos aplastó como ayer nos aplastó allá lejos jugando al fútbol. ¿Qué nos aplastó necesidad y tenías sigue siendo de traer el fútbol algo que a lo perdimos? No, pero no se acabó ahí, porque fíjense que fue tan grande la consecuencia del poder de Brasil sobre Uruguay, que entre esos tratados figuraba un tratado de perpetua alianza de Brasil con el gobierno legal colorado, que era el que dominaba en ese momento al 8 de octubre, que consagró incluso el derecho de Brasil a intervenir en los asuntos internos, participando a través de fuerzas militares en lo que ocurría en Uruguay. También se incluyó un tratado de extradición de los esclavos que había liberado totalmente el gobierno de Oribe en Uruguay, pero sin embargo los que venían de Brasil, fugados de Brasil, deberían ser devueltos a Brasil conforme esos tratados. Y bueno, además hubo unos préstamos con intereses altísimos para la época de Brasil hacia el Uruguay y también el reconocimiento de una deuda enorme de Uruguay en reparación al Brasil por los costos que había tenido para Brasil la intervención a favor del gobierno de la defensa, ¿no? Y finalmente, volviendo a lo de Juan y de Gonzalo, se firmó también un tratado de comercio y navegación que declaró libre la navegación para Brasil del río Uruguay y de todos sus afluentes en el Uruguay, incluyendo la abolición de los impuestos aduaneros para todas las exportaciones de ganado, lo que provocó, en realidad, como decía hoy en alguna intervención anterior, la ruina de los saladeros uruguayos, la ruina total, desaparecieron los saladeros uruguayos. Fue realmente lo que se firmó el 12, creo que fue el 12 de octubre, por Andrés Lamas, fue terrible para el Uruguay. Fue terrible para Uruguay, quedó más chico, bastante más chico desde el punto de vista formal, y además sometido muy buena parte al Imperio de Brasil, como lo sometieron ayer. Pero bueno, eso es otra historia. Enseguida venimos con el cierre de esta tertulia de hoy. ¿Habrá telegramas? Y los miro a ver qué me dicen. ¿Es por ese lado que piensan ir? ¿Sí? Bueno, pero yo les voy a contar también algunos de los comentarios que han llegado de los oyentes a propósito de lo que ustedes estuvieron recién aportando a la evocación de este aniversario de los 170 años de la firma de los acuerdos que pusieron final a la Guerra Grande. Repaso rápido de algunos mensajes de los oyentes. Rosario dice que el nombre de Unión, Villa Unión, en lugar de Villa Restauración, se resolvió en el mismo sentido de la denominación de 8 de octubre, ¿no? Del camino 8 de octubre, lo que hoy es Avenida 8 de octubre, o sea, conmemoración justamente de la firma del acuerdo que derivó en la paz luego de la Guerra Grande. Hay varios mensajes de oyentes que van por ese lado, aportes, ¿no? Contribuciones, complementos a lo que ustedes han estado charlando hoy. Pero después están también los reconocimientos. Oscar dice, qué buen relato el de Marcia, me transportó a la época. Otro de los oyentes, a ver si encuentro el nombre acá. Otro, Alejandro, dice que la participación de Marcia le hizo recordar a Carlos Pitaluga Vidal, que nos contaba la historia de tal manera que nos hacía vivir dentro de ella, grandes profesores, Marcia entre ellos. Después tenemos cantidad de, ¿cómo decirlo?, de destaques, de elogios, ¿no? Excelente la tertulia, seguimos aprendiendo, ojalá dure más, señala por ejemplo Beatriz. Después Mónica dice, espectacular esta tertulia, gracias. Luis señala, la de hoy es una tertulia como para guardar. Me impresionó también este otro mensaje, el de Pablo, buenísima
clase, buenísima clase de mi Universidad de la Vida. Así que bueno, les traslado estos mensajes, les traslado a ustedes, a Marcia, a Juan, a Alejandro, a Gonzalo, para que tengan una idea de por dónde viene la repercusión y para sumarme yo después agradeciéndole, digamos, todo el trabajo que pusieron, ¿no? El empeño, la preparación y la forma en que se dio esta charla esta mañana.